Buenas tardes, ¿cómo estáis, compañeras, gente guapa, compañeros? Hoy, de hecho, lo que vamos a hacer va a ser un repaso a ese movimiento que tenemos, que hicimos ya el otro día, para hacer que la forma, el principio o el final, se una con el principio y poder hacer las veces que queráis la forma de 8 movimientos simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? No vamos a hacer una clase extensa, hoy va a ser corta, porque va a ser un recordatorio de lo que es el gesto que hace que el final sea el principio y sobre todo el recuerdo de lo que es la forma completa, las 3 veces, y lo único que nos faltará por terminar será el cierre de la forma, que lo veremos la semana que viene. Entonces hoy va a ser más que nada nuestra casi puesta de largo con la forma 8 tradicional simple. Vamos a empezar. Puño derecho, mano izquierda. Un saludo para todas, para todos. Empezamos nuestra sesión de Tai Chi tradicional. Bien, el otro día estuvimos viendo cómo se desarrollaba ese ejercicio que nos quedaba para que una vez que terminábamos ese pasillo, que es el que forma la forma de 8, valga la redundancia, podamos hacer de nuevo el principio de la forma para así hacer como un sinfín, empezar y acabar cuando se quiera. Vamos a recordar ese gesto. Cuando hacemos la forma de 8, terminamos con el pie izquierdo por delante, en el movimiento que nosotros llamamos cepillar la rodilla. Desde este movimiento dijimos que lo que hacíamos, no sé si me veis bien los pies, si me ven los pies, Lucía, perfecto. Lo que hacíamos era, primero nos aplaudíamos porque éramos conscientes de que habíamos hecho un trabajo extraordinario. Después relajábamos un poquito la mano derecha al tiempo que enraizábamos el pie izquierdo. Y que a partir de este gesto, levantábamos despacito el pie izquierdo, el pie derecho, para dar un paso y volver otra vez a enseñar la mano con el caramelo y la otra al bastón. Me voy un poquito más atrás, a ver si os lo pongo fácil, porque hoy hemos sufrido un pequeño accidente de memoria y se me ha olvidado traer el... No están tirando aquí los trastos. Se me ha olvidado coger el tipo y estamos con uno de mesa como podemos, a ver si no se nos cae el teléfono. Y es más difícil moverlo. Entonces, cojo sitio y me pongo aquí. Pie izquierdo por delante, pie derecho atrás, cepillar la rodilla izquierda. Desde ahí, lo hemos hecho muy bien, aplaudimos y enraizamos abriendo. Ahora, la cadera derecha tiene que salir hacia adelante y eso es lo que va a levantar la pierna. Cogemos la bola y damos el paso y con la flexión de la rodilla volvemos al movimiento inicial que antes habíamos hecho al empezar la forma hacia este otro lado. ¿De acuerdo? Ese es el movimiento que tenemos que hacer. Que no me mueva tanto, me diga, es que se lo estoy poniendo difícil hoy con el trípode. Bueno, entonces, lo hago desde esta perspectiva, ¿vale? Mirad. Cepillar la rodilla. Derecha. Aplaudimos porque lo hemos hecho muy bien. Separar y enraizar. Bola. Paso con la derecha. Mano enseña el caramelo. Y la otra al bastón. ¿Qué es lo que vendría ahora? Pues ya sabéis. Lo mismo que al principio. Giro. Recojo, extiendo y sin cruzar los pies, vuelvo a salir. Y ya tenemos con eso el cambio del primer pasillo al segundo, que va a ser lo mismo. Todo ese trozo se repite 3 veces como poco, ¿de acuerdo? Porque de esa manera terminamos en el mismo sitio en el que empezamos. Bueno, seguimos. Vamos a hacerlo en 3 direcciones diferentes, en 4. La forma completa. Hoy la sesión de nuestro Tai Chi va a ser forma de 8 simple completa, a excepción del trabajo de cerrar la forma. ¿De acuerdo? Pero solo vamos a hacer eso. Son 3 veces cada forma, 3 pasillos. Vamos a cogerla desde aquí. Desde aquí.
desde aquí y desde aquí. Bien, la primera vez y la tercera voy cantando. La segunda vez y la última no digo nada. Uno y tres hablo, os voy guiando. En la segunda y en la cuarta tenemos que hacerlo todos de cabeza, ¿de acuerdo? Sin utilizarme como guía. He sido vuestro guía para que aprendáis la forma, pero como los adultos y los nenes tenéis que empezar a soltaros un poquito, ¿de acuerdo? Y yo creo que va siendo el momento porque ya llevamos unas cuantas clases y seguro, porque os veo yo por el agujerito del móvil donde estamos grabando, que lo estáis haciendo sensacional. Pero ahora tenéis que coger un poquito de confianza y realmente decir, me pongo y lo hago, ya lo verás. Vamos a por ello. La primera, tres veces. Arriba despacito los brazos. Relajar. Abajo los brazos. Enraizar cogiendo la bola. Damos el paso sin cruzar los pies. Separar la crin del caballo. Mano da la vuelta, mano sube. Giro. Enraizando. Miro a la esquina. Recojo, miro a la derecha, extiendo, paso, pico atrás, mano delante. Soltamos el pico, cerramos un poquito el pie, manos a los tirantes, manos arriba con el talón, sin peso. La mano baja para coger la bola, paso cruzado, punta del pie izquierdo. Desenroscar, paseillo, bandeja, oreja, cepillar la rodilla izquierda. Lo hemos hecho muy bien, aplaudir, abrir, recoger, sin cruzar el pie, al frente, espejo, separar la crin, mano, enraizar. Recoger al pecho y girar. Pico y espejo. Paso. Pico atrás, mano delante. Soltar. Cerrar poquito. Recoger. Talón. Bola. Paso cruzado. Punta del pie izquierdo. Relajar. Paseillo, oreja y paso, cepillar la rodilla. Como lo hemos hecho muy bien, aplaudimos, separamos, recogemos la bola y volvemos de nuevo a empezar, separar la crin. Cambio y giro. Recoger, extender, pico y espejo. Paso, pico atrás, mano delante. Soltar, recoger, talón, bola, paso cruzado, punta del pie izquierdo. Relajar, paseillo, cepillar la rodilla izquierda. Y desde ahí, relajar. ¿Qué os ha parecido? A que va tomando otro color ya, ¿eh? Empezamos con tonos marrones y ahora lo estamos haciendo con tonos verdosos y anaranjados. Esto ya es, vamos, estamos a punto de entrar en el nirvana. Haciendo tai chi, ¿eh? Del bueno. Pero no es que el tai chi sea bueno, es que vosotros, lo estáis haciendo genial. O sea, que sois geniales. Vamos a repetirlo otra vez más y, como os he dicho, esta es par, no hablo. A por ella.
Lucía, eso sí, nos va a dar el chi con una simpatía, una contundencia y una voz que nos vamos a enterar todos de que tenemos que empezar. Sí. Sin tener que decir yo nada. Si es normal, si solamente es ponerse y tener un poquito de confianza en uno mismo. Sois estupendas, extraordinarios, sublimes. Lo único que tenemos que hacer es decir, me lo creo, puedo con ello. Y sale, ¡ay, guau, que me he confundido! ¡No pasa nada! Al tercer pasillo, seguro que ese error ya ha desaparecido porque te has acordado a la siguiente vez y lo has solventado. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que interiorizar y tenemos que hacerlo sobre nosotros mismos, no imitaciones, porque si no, vais a hacer tai chi si imitáis y vais a tener los errores que tiene la persona que os ha enseñado. Ya sabéis la teoría, ahora lo que tenéis que hacer es llevarla a la práctica y darle vuestra personalidad. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Esa es la manera de disfrutar. Lo volvemos a realizar una vez más. Me pongo de frente a vosotros y esta vez os la vuelvo a cantar un poquito, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Eso sí, poco, ¿eh? No voy a decir todo, voy a decir pautas para que os recordéis por dónde vais, porque después, la última que vamos a hacer, lo mismo, no vamos a decir ni esta boca es mía, ¿de acuerdo? Vamos a por ella. Venga. Pies paralelos, anchura de las caderas. Concentración, porte, ¿y qué más? Una sonrisa. Una sonrisa, como la que tiene Lucía, es preciosa. Vamos a por ella.
Arriba, sí. Despacito los brazos van subiendo hacia adelante. Asentar y relajar. Pie izquierdo hacia adentro, mano derecha abajo. Paso sin cruzar los pies, enseñamos la mano derecha. La mano derecha da la vuelta a la izquierda, sube. Enraizamos 90 grados hacia adentro. Recoger, extender, pico y espejo, paso, pico atrás, mano delante. Soltamos el pico, cerramos un poquito el pie izquierdo, muy poquito, queréis no poder, tirantes y talón, manos arriba. Cogemos la bola, paso en el mismo sitio, un poquito torcido, punta del pie izquierdo por delante, sin peso, sin peso. Bombilla, paseillo, camarero, oreja, cepillar la rodilla, aplaudir, enraizar y separar, recoger la bola, sin cruzar los pies, paso adelante y empezar. Cambio de manos, giro, recoger, extender, pico y espejo, paso, pico atrás, mano delante, soltar, cerrar poquito, tirantes y talón, bola, paso cruzado, cambia el peso, punta del pie izquierdo sin peso, bombilla, paseillo, bandeja, oreja, cepillar la rodilla izquierda. Como lo hemos hecho muy bien, aplaudir, enraizar y separar, recoger, volver a empezar. Manos, enraizar hacia adentro. Recoger, extender, pico, paso, pico atrás, mano delante, soltar, recoger, talón, bola, paso cruzado, punta del pie izquierdo por delante sin peso, bombilla, paseillo, bandeja y oreja, cepillar la rodilla. Y desde aquí, relajar. Pies paralelos, anchura de las caderas, relajamos y nos movemos. ¿Qué os parece? ¿Está bien, no? ¿Verdad que os sale? Es bonita. Ahora imaginaos con este día soleado o con otro, un espacio más o menos verde o antiguo también, o empedrado, cada uno tiene su gusto, o playa, aunque no es muy recomendable, la arena es un tópico, eso es un hándicap, no es bueno, es muy mala la arena de la playa para hacer estas cosas, para moverte bien, pero para hacer tai chi no es bueno. Pero bueno, cada uno, oye, en su entorno, en el entorno que más le guste, y ahora imaginar haciendo tai chi. Con la forma de 8, con tranquilidad, cada uno en sí mismo, aprovechando de esa imagen que en segundo plano tenemos en la cabeza por el entorno que nos rodea. Es maravilloso, ¿de acuerdo? Pero lo mejor de todo es que cuando terminamos, la sensación que nos queda es de paz, de calma, y cuando empezamos a hacer nuestros primeros pasos después de acabar nuestra práctica, de fuerza y poder, que decía mi maestro, ¿de acuerdo? Nos sentimos fuertes, nos sentimos sanos, nos sentimos bien. Eso es lo principal. Así que vamos a espabilar un poco. ¿Hacia dónde se dirige la vista en el movimiento? Bueno, la vista
se tiene que dirigir siempre hacia el lugar donde se dirige la cintura, ¿vale? Esto es un poquito más avanzado porque hay que saber interpretar estas cosas. Para aprender a llevar cada cosa a su sitio, en cuestión de la vista, yo siempre digo que sigáis las manos. Y cuando hay una mano predominante, seguir a la mano predominante. Porque, mirad, hay veces, me entristece, ¿verdad?, ver personas que cuelgan sus vídeos o que están en el parque haciendo tai chi y están haciéndose una tensión de cuello y hombro extraordinaria. Vosotras imaginad que yo estoy haciendo la forma y estoy haciendo todo el rato este gesto, mirad. Todo el rato con la cabeza hacia adelante, haga el gesto que haga. De verdad, no tienen que estar cómodos, claro. Si no tienen la sensibilidad suficiente para sentir su cuerpo, pues no notan esa tensión que están haciendo. Por eso siempre digo que en la práctica del tai chi es muy, muy, muy importante, vital, diría yo, aprender a lo que nosotros llamamos sentir el cuerpo. O sea, tomar conciencia de nuestras tensiones para poco a poco ir aprendiendo a cómo tenemos que manejar el cuerpo por lo natural. Entonces, en el mismo ejercicio que acabamos de hacer desde la serpiente, desde la cigüeña, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer para que mi cabeza, para que mi cuerpo esté sano, esté cómodo, más que sano, cómodo? Pues sigo a donde va mi cintura, va mi vista. Quizás un poquito más allá, ¿verdad? Porque también tiene trabajo de cervical, pero nunca he esforzado. No es lo mismo hacer este ejercicio de esta manera que lo que os decía hacerlo de esta otra. Y por desgracia, esto es lo que me encuentro yo muchas veces en la gente. Que como vamos hacia adelante, siempre están mirando hacia adelante y no se dan cuenta de las tensiones que se están provocando. ¿De acuerdo? Entonces, dejar que la cabeza acompañe en principio. Después ya digo que en un nivel un poquito más avanzado tendríamos que saber explicar o tendríamos que ver ese tema con detenimiento. Pero de momento, yo lo que os aconsejo es que la vista siga a las manos y cuando cada una va por un sitio, que sigamos a la mano predominante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a repetirlo entonces una vez más. Por cuarta vez, me parece que es la par, ¿verdad? Es la cuarta. No digo nada, es la última que hacemos hoy. Ya digo que hoy no va a ser una clase extremadamente larga, va a ser más bien corta, una media hora o algo así nos cuesta esta sesión, porque es una sesión de práctica para asentar esto antes de coger el movimiento final que haremos la semana que viene para ya acabar la forma completa. ¿De acuerdo? Me pongo de espaldas, con vuestro permiso. Lucía nos va a dar un chi maravilloso, como ella sabe, para que nos enteremos todos de cuándo empezar. Y aunque me echéis un ojo de vez en cuando, por favor, ser valientes e intentar dar vuestra personalidad a vuestro tai chi. Escuchad lo que os digo, no me sigáis en lo que haga. ¿Os suena esa frase? Que todos iremos mejor, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Sí.
bien. Perfecto. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí. Lo hemos disfrutado. Hoy ha sido una sesión entre el trípode y los ruidos que está haciendo Lucía todo el rato. Y luego el teléfono. ¿Para qué? Le he dicho, ponte en tal sitio y haz esto. Y no me ha hecho caso, ha hecho lo que le ha dado la gana a ella. ¿Y qué sucede? Que todo ruido sale por todos los lados. En fin, mira, encima mi chica pequeña. ¡Hola, bonita! Bien, espero que os hayáis divertido un poquito con nosotros, que le hemos echado cuatro risas, como siempre, por lo menos, ¿de acuerdo? Y que, sobre todo, hayamos aprendido. Ahora lo que nos hace falta es eso, el practicar un poquito y aprovechar nuestra práctica. Son clases para iniciación, para el conocimiento del Yang Tai Chi tradicional, el original. Pero aunque son de iniciación, están bien marcadas. Si vosotras seguís las pautas que os voy dando, os aseguro que tendréis un Tai Chi de iniciación muy claro, muy acertado y muy bonito. ¿Vale? Venga, vamos a despedir entonces la clase. Puño derecho, mano izquierda. Un saludo para todas, para todos. Y la semana que viene, más y mejor. Gracias a todos.